Ignacio, estamos acá en el estudio de radio de Lisbeth. Tal vez sea una de las últimas veces que esté sentado en esa silla acá, frente a este micrófono, más allá que hay que rendir el final, etcétera, etcétera. ¿Te imaginabas hace 3 años, cuando viniste a anotarte, estar recibiendo el diploma en estos momentos? Sí, la verdad que sí, porque ya creo que cuando me anoto en una carrera o quiero hacer algo, siempre trato de terminarlo. Y la verdad que en los 3 años me gustó mucho, entonces cada vez tenía más ganas. ¿Cuándo o en qué momento de tu vida se hizo ese clic para decir, no, yo quiero ser periodista, quiero estudiar periodismo, me quiero dedicar a la comunicación, a informar, a contarles hechos y sucesos a la gente? Ya siempre me gustó el deporte, más que nada por el tema orientado al periodismo deportivo, y quería estudiarlo apenas terminé el secundario, pero sentía que no me iba a gustar quizá tanto en el momento, pero me incliné por el técnico de fútbol y después lo vine a hacer este para poder cumplir con mi objetivo, digamos, para poder tener esta carrera. Bien, Ignacio, vamos a pasar ahora a un pequeño ping-pong, ¿sí? Yo te voy a decir algunos nombres, algunos apellidos. Vos, lo que te salga, sinceramente, honestamente, lo vas respondiendo. Yo te digo, ¿sí? A ver, Elías Iglesias. Elías, lo conozco poco, porque venía a la mañana y se cambió a la noche, pero copado como la mayoría, siempre está contento, siempre riéndose y obviamente como todos, jodiendo con los chistes con todos. Bien, vamos ahora por el lado de las chicas, Sofía Rivero. Sofía también, estuvimos casi los 3 años juntos, no hablamos tanto, pero bastante aplicada, digamos, por decir una forma, y también siempre con una sonrisa, siempre copada con el resto. Bien, ahora vamos a mencionar a un profesor, ¿sí?, que coincide con vos en los colores, el chango Gustavo López. Como lo decía él, un enfermo de la radio, directamente. Tuvo un año metiéndose a todos en la cabeza, escuchemos radio, escuchemos AM, y no sé si lo pudo lograr con todos, pero con algunos seguramente sí. Y un buen profesor, amante de la radio, y le queda perfecto la materia. Bien, ahora vamos con otro para ir finalizando. Otro u otra puede ser, ¿sí? Yo te digo, Luciana Giacapace. Tuvimos casi un año, sí. Buena profesora. Aprendí bastante con ella y junto con Matías Villegas. Matías Villegas, que nunca supe nada de historia, siempre fui malo en historia y la política. Y la verdad, entre los dos me terminaron de explicar algo de lo poco que sé. Bien, Nacho, te agradecemos, ¿sí?, que hayas estado en este momento, pero también te agradecemos que hayas estado 3 años acá en el Instituto ISPED formándote. Abrazo grande y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por abrir las puertas, por poder confiar en mí y para unos trabajos de periodismo, ya con área de ascenso y con varias coberturas más. Gracias.